Buenos días, cuchufletillas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ya he dejado a Martina en el cole y como os comenté hace un tiempo atrás, lo que hago es dejar a Martina en el cole, me voy a andar una horita, hago la compra, recados si tengo que hacer. Así que bueno, ya voy para casa. Al principio me hubiese gustado llevar a Mía al parque porque hoy hace una muy buena mañana. Y estas mañanas hay que aprovecharlas porque cuando llueve o hace muchísimo frío no puedes hacer nada. Pero ha pasado mala noche, tenía como pequeñas pesadillas o sueños y yo creo que fue por lo de la manita, yo creo que fue por lo del tema de la quemadura, aunque la tiene muchísimo mejor. Mirad, ahora que está dormidita os lo voy a enseñar. Mía siempre me da un poquito de miedito cuando duerme, porque duerme como con los ojitos medio abiertos. Mirad, mirad cómo tiene la manita. Y voy a aprovechar ahora que está dormida para ponerle un apósito con la cremita esta cicatrizante que le compramos. Bueno, cuchufletillas, me vengo aquí a hablar un ratito con vosotras. Son las 12 y media, no sé si lo podéis ver. Bueno, pues son las 12 y media, no os voy a mentir. Mía sigue dormida todavía, lleva dormida como desde las 10 y media, más o menos. Y para que os imaginéis la noche que ha pasado, que está la tía todavía dormida. Y nada, voy a sacar las cositas que he comprado en Lidl. Os las voy a enseñar porque a muchas sé que os gusta que os enseñe las cositas que compro. Y bueno, he comprado un multiusos. Las cosas de limpieza de Lidl me suelen salir bastante buenas y son económicas, así que de vez en cuando sí que voy allí y compro, por ejemplo, el papel del culo, el papel higiénico. Sale buenísimo, el que es como rosa y viene un patito. No, un patito no, un pollito. Este sale muy bueno. Y eso, el multiusos que me gusta mucho, pues para limpiar los cristales, para limpiar el polvo. La verdad es que está genial y no deja rastro, porque por ejemplo los muebles estos que tengo en la cocina, cuando los limpio los tengo que limpiar para que no se queden como marcas o manchas. O como refregado, los tengo que limpiar con el multiusos y con papel, porque si no, cuchufletillas, se quedan feísimos. Yo no sé si a vosotras también os pasa. Luego he cogido para limpiar los platos, me gusta más Fairy, pero bueno, muchas veces en Lidl no suele haber marcas, así que he cogido este que también pues funciona bien. Patatas, las patatas de Lidl, estas de pelar para el guiso, incluso para freír patatas y tal, salen súper buenas. Están súper limpias y no sé, me gustan un montón. Luego he cogido una vela navideña, creo que es de canela y manzana y huele, es una pasada. He cogido aceite de oliva del suave, pues para lo que es para guisar y tal. Este suavizante, que es una pasada lo bien que huele. Mira, fui una vez a Lidl y así en plan, no tengo suavizante, voy a coger el primero que vea porque lo necesito. Cogí este, de verdad, una pasada, huele súper bien, deja el olor a la ropa, una maravilla, y dura, que es lo que más me gusta, que cuando abras el cajón o abras el armario huela al suavizante, así que lo recomiendo. Yo siempre utilizo el azul porque no sé, es el olor que más me gusta para la ropa, creo que lo tengo ya asociado a eso. He comprado bayetas de microfibra pues para limpiar el polvo y los baños y tal, son las que más me gustan. Huevos, que por cierto, ¡ah! Está roto uno, se me ha roto, no me lo puedo creer, qué mala suerte. He cogido filetes de pollo al ajillo, que eso es lo que voy a hacer para comer. Esos salen muy ricos también. Y he comprado esto que normalmente lo suelen traer para estas fechas, para las navidades y tal, de su marca Deluxe, que son croquetas de foie y boletus, que están súper ricas, de verdad. Si no las habéis probado, probarlas porque están deliciosas. Lo único que esto solo me gusta a mí, porque a Jonathan no le gusta y a las niñas... Bueno, a mí así, pero a Martina no sé, no le hace tampoco gracia. Y estas las he cogido por probarlas, porque no las he probado antes, que son croquetas de gorgonzola y nueces. A ver qué tal. Toallitas, que las toallitas del Lidl me gustan mucho. Nada más. Voy a meter la bolsa esta tan apañada de rafia debajo del carro para mi próxima compra. ¡Mirad qué bebecita se ha despertado! ¡Por fin! ¿Sí? Que ya dentro de nada vamos a tener que ir a por la tata. ¿Qué? ¿Sales tú? Cuchopletillas, me ha llegado un paquetito. Es una cosita para el bebé. Y deciros que ya tenemos elegido el carrito, que ya está pedido. Lo que os comentaba, que cada vez tengo más cositas ya preparadas para el bebé. Estamos esperando unas cuantas cosas que nos lleguen. Y ya, pues, yo qué sé, creo que para enero o así os haré un vídeo donde os enseñe todas las cositas que tenemos preparadas para la llegada del bebé. ¡Qué cariño! ¿Qué ha pasado? ¿Vamos allí? A ver... ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha quedado ahí atrapada Conga. Sí. Gracias por avisarme, porque la estaba buscando y no sabía dónde estaba. Y por cierto, cuchufletillas, hoy voy de estreno. Ya sabéis que yo no me aguanto. Yo, cosa que me compra, cosa que estreno al día siguiente. Y es el jersey que os enseñé ayer de Leftis, que estaba por 14 euritos, ¿veis? Me cubre muy bien lo que es la tripa. Incluso me disimula, ¿verdad? Y... no sé, me gusta mucho. ¿Qué os parece? Que queda igual, por eso me lo compré. Los dos iguales, porque como me cubrían bien. Yo tengo, o sea, a lo mejor no para todo el mundo, pero bueno, yo me veo bien con él, pues... dije, pues, adelante, Tamara. Y mirar mis calcetines animal print. Bueno, voy a acabar de recoger y de dejar de hacer el payaso antes de ir a por Martín al cole. En fin, luego os cuento, cuchufletillas. Mirad qué niña ha llegado del cole. ¿Te lo has pasado bien hoy en el cole? ¿Cuál? ¿Tete? ¿Allí vas? Te llamaré Tete. Pi. La pi. La gatita más mona. Bueno, muchos fletillas, pues estábamos ahora mismo terminando de bañar a las niñas. Digo estábamos y me incluyo, aunque yo no he ayudado hoy nada. Mamá lo puede corroborar. No, pero ha estado haciendo una manualidad que tenemos que hacer para el cole de Martina. Sí. Está haciendo un dibujo que tenemos que hacer para el colegio de Martina, para un cuento que están haciendo. Entonces los papás dibujan, los niños colorean y ponen el texto que sale. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Mía, ven, a ver, enséñame ese modelito que tienes. A ver que te vea. Ven andando hacia mí, sutilmente. ¿Tú andas así sutil? Toma, toma y toma. Vamos a hacer una casita de jengibre, una casita de jengibre. Vamos a coger las cositas y llevarlas aquí, junto a este cacho de foto que veis ahí en pantalla. A ver cómo hago para que se enfoque todo el rato la foto. Mía se sienta en la silla y se va a caer seguramente mientras papá coge una casita de jengibre. A ver. Y usted, cállese, y usted aquí. Vamos a hacer, Mía, una casita de jengibre. Así que nada, vamos a aprovechar ahora un ratito y nos vamos a poner a hacerla. En cuanto mamá termine, no, ya he terminado. Pues ya, vamos a hacerla, venga. Para la... casita de jengibre. Sí. ¡Papá! ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué lo has hecho? No lo he hecho nada. Pero ven posando, ¿eh? Vamos. Vuelta. Toma, toma y toma. Chao, Bela. Ya, ya voy con Mía. No. Sí, con Mía. Mamá, faltas tú ahora. Sí, hombre. Oye, ¿por qué os estáis gritando? Porque yo no he gritado, Mía ha gritado porque yo quería estar a su lado. Pues Mía, la trata siempre estar a tu lado, en los buenos y en los malos momentos. Bueno, vamos a colocarnos. ¿Y los para pintar? ¿Qué es y los para pintar? Yo creo que lo sabes decir un pelín mejor. De los colores. De la que sale el ojo, blanco. ¿Y qué color más? No sé. Verde, yo creo que había. Sí, pero la... Pues yo creo que estarán en la caja. No. Pues en esa caja. Voy a verla. No. No, aquí no está. A ver. ¡Ay, sí, al blanco! Es... Antes de venir las paredes, cortar la puerta y la fachada. La hacemos como queramos. ¡No! Nos tiene que quedar más bonita el año pasado. Claro, pero esto es la... Bianconero, como que he terminado. No vuelves, pero no la rompas. ¿Pero cómo? Pondremos lo que pides por AliExpress y lo que te llega. Tipo comparativa. Mamá, hola, comedia. Papá, ponle aquí azúcar. Mamá, esto es una bota muy pequeñita. We forgot what you came for, and in the coffee shop just next door. Por Dios, es que no puedo. Me está doliendo todo triste. No llores, no te preocupes, no está tan fea. Oye, me parece que está quedando bonita. De nuevo, la casa de jengibre está... Le han cogido el rollo a la cora de estas, ¿ves? Cofetilla. Pero ahora tú, cariño. Es que no hago una ladida. Ay, sí, espera. No. Atrás todo. Chufletillas, debo de admitir que me encanta que llegue esta hora para apagar las luces y encender las luces de Navidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita está la casa así! Me encanta. Y mirad nuestra casita de jengibre, qué bonita ha quedado este año. Me encanta. Voy a encender esta para que la veáis bien. Por favor, ponednos en los comentarios si os ha gustado este año la casita. Ha quedado súper chula y encima todos hemos puesto nuestro granito de arena y hemos aportado. O sea, desde Mía, que le ha flipado hacer la casa de jengibre, se la ha pasado genial, hasta Martina, Johnny. Ha quedado súper bonita, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Y hemos puesto este Papá Noel que teníamos ahí pegado. Chicas, antes de irnos ya a dormir, vamos a abrir el calendario. ¿Qué día es hoy? No sé. ¿Qué día es, Mía? El día 10. 10. Es un 1 y un 0. Ah, un 1 y un 0. No está. A la otra. Venga, pero abre el tuyo, cariño. Este. Toma, toma, que baile, toma. No, así no, así. Hola, 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 que baile, toma, toma ya, toma ya. Toma ya. Con la ropa Venga. Qué contenta está. Vamos a lavar los dientes, ¿eh, señoras? Venga. Nos vamos a despedir ya. Bueno, con chufletillas. A estas horas yo ya no sé ni cómo llevo el maquillaje, también después del ataque de risa que me ha dado. Que bien me lo he pasado haciendo la casita de jengibre de este año, ¿eh? Ha sido súper guay. Sí. Ha sido súper guay. Ya nos comentaréis si os ha gustado o no. Y nada, ya nos vamos a despedir. Sí. Porque yo me voy a poner a editar. Yo no tengo con las chicas. Tú te encargas de cepillarle los dientes y dormir a las niñas. Bueno, joder, claro, tú te encargas de abrir el portátil, conectar la cámara. Bueno, cuchufletillas, os mandamos un besote enorme. Espero que os haya gustado muchísimo el vlog de hoy. Seguro que sí, porque a mí me ha encantado. Darle a like. Suscribiros y nos vemos mañana en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!